plus a place, a noun, it's used like a sentence that is in present, that I'm going to. Your boy a la oficina. It can be at this time. Your boy a la oficina. Your boy al parque. I am going to the park. It's a situation that is happening now. Remember, ir a plus another verb, infinitive, it refers to the future. Ir a plus a noun, a place, it refers to the present. Yo voy a la playa. I'm going to the beach. Yo voy al gimnasio. I'm going to the gym right now. Yo voy al gimnasio. El gimnasio es grande, muy grande. The gym is very big. Yo voy al auditorio. Auditorio. I'm going to the auditorium right now. But now it's also closed. I just have a little time to show you where I'm going. Yo voy al auditorio. I'm going to the auditorium. Yo voy a mi clase de español. Voy a mi clase. Me voy a este salón. Donde dice, pues, a todos bienvenidos a mi clase de español. Mi segunda casa. Se las presento. And introduce you to my class. Yo voy a mi clase de español. My second home. Right there. Aquí tengo bienvenidos. Welcome. El horario, the schedule. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. What they're gonna do. How, why is it important to learn Spanish? Several options. Plenty of job opportunities, and also the flag of Spain, Ecuador, and United States, Ecuador y Estados Unidos. Y los estudiantes están en la casa. Yo voy al baño. Vámonos. Yo voy a la escuela. I go to school. Tú vas a la cafetería. You're going to the cafeteria. Él va a la playa. He goes to the beach. Ella va al restaurante. She goes to the restaurant. Nosotros vamos al concierto. We are going to the concert. Ellos van al cine. They're going to the movies, or they go to the movies as a usual activity. Ellos van al cine los domingos. They go to the movies on Sundays. That's an usual activity that they go every Sunday. Ellas van a la playa. They go to the beach. Here are some examples. Yo voy al restaurante mexicano con mis estudiantes.
Nosotras vamos a un programa de Navidad. La maestra de español va a la playa. Ellos van a la montaña. Nosotros vamos a la escuela. Ella va a la universidad. ¿Usted va al restaurante? ¿Ustedes van a la clase de español? Yo voy a España. La maestra de español va a Europa.